En este video tutorial sobre cómo utilizar la herramienta priorización espacial de alertas GLAD en Paraguay, estaré mostrando cómo subir un área de interés o un polígono de interés a través del Google Earth Engine Asset, cómo dibujar un área de interés en la plataforma y los cuatro tipos de descargas disponibles para posteriores análisis. La pestaña Assets o Activos es un repositorio de archivos donde el usuario puede subir un polígono o un área de interés a la plataforma. Para cargar dicho polígono en forma de vector, se debe hacer clic en la pestaña de Asset, luego en New y luego en Select, donde se desplegará una ventana que nos permitirá abrir o acceder a nuestros archivos desde el ordenador. Para cargar estos archivos vectoriales se puede hacer de dos formas. La primera es que se pueden comprimir todas las extensiones del archivo vectorial, en este caso shapefile, en una carpeta comprimida con la extensión zip. La segunda opción es que se pueden cargar por separado cada una de las extensiones del archivo shapefile, a excepción de la extensión svx. Luego uno puede cambiar el nombre del archivo subido si así lo desea, teniendo en cuenta de que se deben evitar espacios, acentos u otros caracteres especiales. Por último, se debe hacer clic en el botón de Upload y se generará una tarea que estará disponible en la pestaña de Task. Al lado de New se encuentra un botón para actualizar las capas subidas y allí uno puede visualizar dicha capa. Aquí lo importante es acceder al ID del archivo, y para acceder al mismo se debe hacer clic en el nombre con el cual guardamos el mismo. Se despliega aquí una ventana donde se puede copiar el ID, que luego va a ser copiado en la casilla Google Earth Engine Assets. En el caso que el usuario necesite compartir el ID, tiene dos opciones. La primera opción, para que este asset esté disponible a todo público, es seleccionar Anyone Can Read. La segunda opción es que el usuario puede ir agregando las cuentas de Google Earth Engine de las personas con las cuales desea compartir el asset. Puede ser como reader, en el caso de que esta persona nada más pueda visualizar esa capa, o como writer, en el caso de que esta persona pueda editar. Como cuarta y última opción, uno puede dibujar el área de estudio utilizando el gestor de geometrías de Google Earth Engine, donde se procede a la digitalización manual del polígono, que puede ser regular como irregular. Para esto se deben seguir los siguientes pasos. Primero, se debe hacer clic en Geometry Import y eliminar el polígono ya existente por defecto. Como segundo paso, se debe dibujar el polígono de preferencia con la herramienta de dibujo de forma regular o irregular. Luego se debe hacer clic nuevamente en Run para correr todo el script. Como cuarto paso, se deben seleccionar todos los 6 parámetros y ejecutar el script. Una vez ejecutado el análisis e identificado los datos a analizar, el siguiente paso es descargar esta información. Estas descargas se pueden realizar de cuatro formas diferentes. En primer lugar, teniendo en cuenta el ID de la celda, ya que cada una de las celdas se encuentran numeradas. Se puede obtener este ID a través del inspector haciendo clic encima de la celda de interés y luego consultando en la información de la celda. Sin olvidar hacer clic en celda, nada más se debe copiar el ID de la celda y pegar en la sección indicada, insertar ID de la celda. Y seguidamente se procede a descargar los datos con el botón descargar. La segunda forma de descarga es a través de los datos del catastro forestal. Estos están cargados en el script y poseen un código identificador llamado CAT. Utilizando estos, se pueden descargar los datos a partir del límite de la propiedad de cada plan de uso de la tierra, siendo en la región occidental, o plan de manejo forestal, si es el análisis realizado en la región oriental. Para acceder al código identificador, deben ir a Layers y seleccionar la capa límite de catastro forestal, ya sea plan de manejo forestal o plan de uso de la tierra, dependiendo de la región en la cual se encuentran.
Allí deben hacer clic encima del límite de la propiedad y en la información de celdas les estará indicando cuál es el CAT de estos planes de uso. Al hacer clic encima del límite de la propiedad, en información de celdas uno puede acceder al código identificador, lo copia y luego lo pega en la casilla insertar ID de catastro forestal. La tercera opción de descarga es a través de un Google Earth Engine Asset. Si uno ya realizó su análisis por esta área de interés, nada más debe copiar el ID y pegarlo en la casilla Introducir ID del Asset. Para acceder al ID del Asset, uno debe ir a Asset, buscar el Asset que subió a la plataforma y le despliega una ventana donde podrán ver el ID del Asset. Eso lo deben copiar y pegar en la casilla Insertar ID del Asset. La cuarta y última forma de descarga es a través de un AOI. Si uno dibujó un área de interés en el primer parámetro, puede descargar por esa misma área y nada más debe introducir el nombre del AOI para generar luego la descarga. Sin importar la opción que elijas para descargar tus análisis, al hacer clic en descargar generará una tarea que podrán visualizar en la pestaña Tasks.